¿cómo están? Bienvenidos aquí a Expert TV Woman, en mi segundo programa con gente de verdad importantísima para mí. Mi primer programa de familia, mi segundo programa sigue siendo de familia porque, bueno, a la que les voy a presentar es una persona que la vida me regaló como hermana. No somos de sangre, no somos de la misma mamá. Bueno, sí, ¿verdad? También somos de la misma mamá. Casi. Casi, almost. Somos de la misma mamá. Y bueno, para mí es un honor tenerla conmigo. No por la experiencia que tiene como actriz. Definitivamente, eso para mí es un segundo plano. Sino el ser humano que es, la amiga que es, la hermana que es para mí. Y ahorita está conmigo y me acompaña en mi segundo programa y mi segunda emisión, lo cual sigo nerviosa, ustedes no dejen de preocuparse, mi queridísima Leti Calderón. Ay, hola, mi hermana del alma. Bueno, ya vamos a platicar, pero está conmigo, con nosotras, la sobrina, que ahorita les vamos a contar una anécdota. La amada sobrina. Y mi adoración. Yo les había dicho el programa pasado que es una de las personas que más he admirado en toda mi vida, por la edad que tiene, y ahorita ella les va a platicar todo lo que ha hecho en su corta vida y en su larguísima trayectoria, pero también es una niña que desde que nació ayuda a la gente, le encanta, es optimista, es una niña que abraza con tanto amor a toda la gente, y es mi hija, Katián Pascal. Yo la abrazo por ti. Abrázala por mí porque me quedo. Yo la abrazo. Y bueno, y estamos aquí, este programa se va a llamar Lo que no sabías. Y ¡auch, qué miedo! Aquí ya tengo el Facebook Live y miren, ya empezaron a conectar para hacernos preguntas de todo. No tan íntimas, ¿no? Muy íntimas. Ay, que no sabías cómo cocinar o así. No de vidas privadas. De cosas así. Bueno, pues ustedes saben más que nada la trayectoria de Leticia Calderón, que me encantaría que se presentara. ¿Cómo se ve Leticia Calderón? ¿Cómo te ves tú en el nivel actoral? ¿Cómo te ves tú? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué te falta hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Nivel actoral, ahorita sí, vamos a hablar me de tu veo vida. Como una persona que disfruta mucho su trabajo, que toma la actuación como un juego, con la responsabilidad, evidentemente, y la seriedad de una profesión. He estado encantada de ser actriz. Ya llevo 30 y tantos años siendo actriz. Y este juego de representar a varias personas que no son tú, yo creo que ha hecho que mi vida sea mucho más divertida, ¿no? Porque de repente soy la buena, soy la mala, estoy de época, ¿no? Beso a galanes divinos, ¿no? O sea, que la vida real. No puedo estar besuqueando a todo el mundo. Pero fíjate que dentro de todos los personajes que he hecho, de repente siento que o que me he transformado, evidentemente, pero Leticia Calderón se ha vuelto parte de todos esos personajes. No todos esos personajes tienen de Leticia, sino, no es que me hayan absorbido, pero llevo en mi corazón y en mi ser, en mi forma de ser, algo de cada personaje que he hecho. Sí, todo. Tú has absorbido a todos esos personajes. Sí, sí, sí. Y todo tú tienes un pequeño, ahora sí, destello de vida de cada uno sí, de ellos. Sí, tengo el carácter de una, me gustó, ¿no? Como la manera de vestir de Valeria, me gustó el carácter de Cristina, en Yo compro esa mujer, ¿no? Me encantó la ternura y la solidaridad, la bondad de Esmeralda, por ejemplo. La novela favorita de todos. Uh-huh, ¿eh? Me encantó, por ejemplo, la rebeldía, cuando hice el personaje de La casa al frente de la calle, que era francesa, pero que vivía en París. Y bonjour. Ahí desde entonces me fascinó el francés, qué cosa. Ay, me encanta cuando lo hablas. Y te digo, todo, y a veces Leticia Calderón, que está en la casa, está en la calle, o está en una entrevista, o está en algo, siempre va a tener algo de esos personajes. Sí,
Sí, esa es una maravilla. La verdad, jugar a ser un personaje es la bendición más grande que podemos vivir nosotros los actores. Porque además yo siempre he pensado que todos somos actores, ¿no? Claro. O sea, desde que estás chiquita y juegas con tus muñequitas y que si el doctor y que si la comadre y que si el té, si es la mamá. Cuando le pones agua y es tu té caliente, ¿no? Tu cafecito. O sea, todos de alguna manera sabemos actuar. Claro. La cosa, la diferencia es que nosotros de adultos llevamos ese juego un poquito más serio a la pantalla, pero seguimos jugando. A veces tomamos una copa de vino cuando es un refresco rebajado, ¿no? ¡Oh, qué rico! ¿No? Claro, o sea, estás jugando, claro. ¿No? Claro. Los besos, por ejemplo. Exacto. Los besos no son ciertos. No. Porque además tienes a 40 gentes al lado. Las escenas de cama son incomodísimas. Incomodísimas. Porque... digo, gracias a Dios, a mí en esas escenas he tenido gente que te cuida, un compañero que te protege, que te cuida, claro. Pero no todos te cuidan. No todos sí, no, te yo la verdad es que he tenido muy buena experiencia, he tenido amigos y compañeros del alma, que sí, hemos tenido siempre, hasta para las cachetadas, ¿no? Con sí. Amigas, con compañeras, yo recuerdo mi primera cachetada que me tenían que dar en La Indomable, Elvira Moncel. Y no me la quería dar, y la directora, que era Beatriz Sheehan, le decía, pues se la das. Y decía, pero no la finjas, porque si la finges, se la vas a dar 4 veces, y dices, ¿qué? Y la otra lloraba. Y le digo, Elvira, no pasa nada, corazón, pues ya me la tienes gran que dar, pues ya dámela, claro. ¿Me entiendes? Porque ya la estaban regañando, pero ella estaba muy, muy... angustiada. Muy angustiada de que me tenía que pegar. Y entonces, he tenido en la vida, la verdad es que... compañeros maravillosos, amigos, he podido conocer gente muy, muy valiosa y muy talentosa. Sí, es una maravilla. Como esta niña que, como decías tú, que la estabas, exacto, como tú la estabas presentando y todo, además que la conozco, pero me parece encantadora y talentosa. No, está muy cañona. Ahorita vamos ya, ahora vamos con Catián. Yo quiero que Catián nos platique cómo, mi amor, tú te ves en tu parte profesional. Todo lo demás lo vamos a dejar ahorita para el final. Ahorita vamos a empezar con las partes profesionales. ¿Cómo, mi amor, tú a los 28 años, porque está muy chiquita, la verdad, para hacer todo lo que ha hecho, detrás de cámaras, que ha sido su fuerte, ¿cómo te ves tú en tu parte profesional? Si tú te estás viendo de afuera, ¿cómo ves a esa Catián? ¿Hasta dónde ha llegado en su parte profesional? Completamente loca. ¡Qué bonito! Completamente loca. Si yo me veo de afuera, digo, puta, ¿quién es esa, no? ¿Quién es esa vieja tan loca? Así me veo, o sea, porque pero no la. Encantadoramente loca, porque no la, ¿no? Porque no la pienso. Correcto. O sea, porque hago nunca algo y me gusta. Y digo, ay, pues vamos a hacer esta película, vamos a hacer esta serie. Vamos, 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 ¿no? Desde el hecho que te fuiste de México. Desde el hecho que me fui de México a los 15 años. Claro. Me fui chiquita y luego empecé a trabajar en cine a los 19. Y mi primer serie fue Bates Motel, que es la precuela de Psycho, okay, de Alfred Hitchcock. Okay. Esa fue la primer serie que hice. Y luego de ahí seguí, hice Una Noche en el Museo, hice The Interview, trabajé en The Revenant, The Age of Adeline, 50 Shades of Grey. Wow. Y ya nunca paré, pero yo creo que si me veo y me paro, digo, ¿cómo he podido hacer tanto, no? Pero eso, o sea, yo creo que si te detienes... realmente no lo haces. Claro, si no lo haces. Si lo piensas, no lo haces porque empiezas a darte cuenta de, híjole, obstáculo. Sí, claro. ¿Y qué pasa si esto sale mal? ¿O qué pasa si estás muy chiquita y la gente no dice, ah, no, es que estás muy chiquita, entonces la gente no te toma en serio, ¿no? No es que estás muy chiquita, ¿cuál es tu experiencia? Pues mi creatividad, güey. Claro, claro. Y de alguna manera tienes que empezar. Aquí claro. Está, ¿no? Claro, claro. No, pero claro, además te voy a decir una cosa. No se crean que llegó por llegar. Es una niña preparada. Es una persona que, como en el programa pasado, Chris, mi hijo, me dijo, es que les contó a ustedes, es que mi mamá no nos dejó ser actores de chiquitos porque ella quería, quería que ellos vivieran la experiencia de ser chavos normales, lo que yo no fui, lo que tú no fuiste, ¿no? De irnos al antro y eso. Yo dije, que mis hijos se pongan una borrachera porque es normal. Que vivan esa experiencia porque que se queden toda una semana en vacaciones acostados en la cama. En la cama sin hacer nada. Que dejen la tele, ¿no? Que quiero decirles que estas dos se parecen muchísimo en muchas cosas, pero luego vamos a contar esa pequeña anécdota. Es como mi hija, ¿verdad? Es como su hija, pero además se parecen mucho.
se parecen mucho en muchas cosas. Pero además yo quería eso, que Katia viviera la experiencia de ser una chavita normal. Y Cris y Alex, ¿no? Sí, porque además tú vienes de una gran familia de actores, de directores, y tú ya viviste y creciste con eso. Sí. Entonces era muy lógico pues que ellos siguieran. Sí, las dos realmente empezaron chiquitas. ¿A qué edad empezaron? Yo a los 4. Yo a los 14, o sea, no tan chiquita. Empezaron chiquitas. Pero empezó, sí. Leticia empezó en un momento de su adolescencia en el que te quieres poner jarra y no te puedes poner jarra porque tenemos la responsabilidad. Ay, ¿cuántas veces nos pusimos jarras? No te hagas. Yo no. Oye, yo no. Esa sí, no me no, lo no, sabía. Mientas, no, no mientas, no mientas. Nos las vivíamos en el piso. No, no. No, les voy a decir. En la banqueta. Luego les voy a contar en qué momento a mí me emborracharon. Una Laura y me decían que hicimos. Pero bueno, entonces, Katia es una chavita preparada. Cuenta, cuenta sobre tu preparación. Cuenta sobre. O sea, es una niña que no es de que, ay, sí, me empujaron a. No, es una chavita preparada. Es una niña que hizo preparatoria. Comprometida, que eso es bien importante porque. Evidentemente tiene, yo voy a hablar tantito, claro, perdóname. Claro, claro. O sea, lo que yo veo de ti, que eres, o sea, tienes talento, tienes las bases, tienes gente que te aconseja, gente que te ayuda, que te critica. Nadie que te ayudó. Claro. Nadie. ¿No? Eso es importante. Porque no te ayudó tu abuela, nadie. No te ayudó tu bisabuela, no te ayudó tu madre, no te nadie, ayudó nadie. Sí. Nadie. ¿No? Pero tienes este talento, pero sobre todo que tiene el compromiso. Y cuando tienes el compromiso, entonces. Estudias, te preparas, claro, empiezas desde abajo, ¿no? Y cuando vives lejos también, te das cuenta y dices, puta, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Claro. O sea, y en si otro idioma. Si yo no me paro a esta hora y si yo no busco el trabajo, nadie lo va a buscar por mí. Claro. O sea, no van a llegar a mi cama a decir, ay, eres Katia, hola, por favor, ven. O sea, nadie va a venir a tocar a mi puerta a decir bienvenida, ¿no? O sea, es ir a tocar y no aceptar un no. Y decir, no, es que no puedes, es que estás chiquita, es que no tienes la preparación. O sea, perdón por mi francés, pero chinga tu madre, güey. Claro, 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 o sea, claro. Claro que sí, o sea. Que hablando de francés, lo hablas perfecto. O sea, perdonen, soy muy vulgar y muy grosera, pero es cierto. Claro, claro. O sea, ¿por qué no? Claro, o sea, ¿por qué no puedo llegar si tú llegas? O sea, ¿por qué si él llegó y si él llegó? O sea, no, es nada más el creer en ti. Claro. Es decir, yo puedo, o sea, yo voy a llegar y a dónde quiero llegar, quiero trabajar con esa persona. O sea, yo me acuerdo la primera vez que trabajé con Harrison Ford. En The Age of Adeline, yo lo veía en Indiana Jones y era fan. O sea, yo estaba obvio, así. Sí. Y yo como, wow. ¿Ya pero sabes? Cuéntales cómo llegó a presentarse con todos ustedes. Sí, llegó. De la manera más humilde. Hola, ¿qué tal, actores, de la manera más humilde, cielo. Harrison Ford. Hola, ¿qué llegó? Tal, soy Harrison Ford. Indiana Jones, o sea, sí sé quién eres. Sí, pero no tienes por qué saber quién soy. Claro. O sea, yo no sé quién eres, ¿no? Hola, soy Katian. Hola. Claro, claro. Pero llegó y saludó de la mano a cada uno de los actores. Y al final a las todos personas les regaló cervezas. Pero también te voy a decir una cosa, ella también ha tenido siempre mucha humildad, por lo que nos platica y todo, también ha sido muy humilde. Muy. O sea, empezaste, que eso también te lo valoro muchísimo, empezaste de abajo, pero también tú tenías tu tarea, o sea, de abajo, en el sentido de que llegas a otro país, a otro claro, set, claro, claro, ¿no? Claro. Sola y demás, pues empezaste. Pero luego si se requería que tú, que alguien, ¿no? Jalara un cable, pusiera algo, ayudara en algo, tú tú te acometías, ¿no? Ah, tú pues decías, yo te ayudo y tal. No, empezó exacto, ella, eso sí. Eso a la gente le llamó mucho la atención, porque no todo el mundo, no toda la gente lo hace. A lo mejor en México, posiblemente seamos un poco más así, sí. ¿No? Sí. En Estados Unidos, no. Cada quien tiene como su rol. Área. Claro, ¿no? Cada rol. Quien tiene su área totalmente. Y al ver que tú, ¿no? Cotorreaba y veía y esto y saludaba. Entonces, eso yo creo que también le llamó mucho la atención y vieron que eres como... un desmadre. Sí, pero con las ganas estas de aprender de todo, ¿no? Claro. Eso está padrísimo. Pero, humildad, sí, por favor. Pero además ella empezó desde así. O sea, empezó desde acomodando los cables, acomodando las luces, acomodando las cámaras, hasta que ahorita ya eres productora. ¿Cuenta? Productora, y al final este año ya voy a dirigir mi primer serie de Netflix. ¡Wow! Para que la vean todos. ¡Wow! ¡Qué o sea, padre! Sí, ahora ya que esté, ¿no? Sí. Entonces, y llegó de Canadá, llegó a París. Y cuenta, mi amor, cuenta tu experiencia de trabajar con la persona con la que tú habías soñado trabajar finalmente. Con un director que se llama Luc Besson, que dirigió El Quinto Elemento, Nikita, Lucy, Taken, ¿no? Que León el Profesional.
y empecé a trabajar con él y no me la creía, pero le sufrí, durante un año le sufrí, o sea, fue porque es difícil, porque es muy, porque él es muy estricto, él llega 2 horas antes que todos al set y se va 2 horas después y te da media hora para comer y no te da más hora de, o sea, no te da más que media hora para comer a actores y a técnicos. Equipo, sí. Media hora. Y es muy fuerte en personalidad. Uh-huh. Y es un niño. O sea, estamos en juntas y está dibujando a su monstruo y me dice, oye, le pongo 5 o 6 ojos a mi monstruo. Y todos locos, o sea, estamos hablando de una escena. De una escena tragedia, y tú estás haciendo un pinche monstruo. O de dinero. Estamos hablando de cómo vamos a meter el dinero a esto y tú estás dibujando tus monstruos. Oh, okay, sí, okay. Sí. Es un genio, ¿no? Un genio. Un genio con un gran genio. Pues así son los genios generalmente. No, es increíble. Quiere ser un genio. Increíble, yo, maravilloso. Es, ¿no? Es extraordinario ese hombre, de verdad. Pero es que te digo que los genios generalmente tienen un genio. Un genio. Digo que eres el yo un gran genio. Ustedes son súper genios. Hombre, ya. Seguramente mi otra vida era. Ya nos empezamos Aladino. A lo que no sabías. Da y sale ¡fum! Leticia Calderón de la. No, yo no. No. O sea, se ríe porque me conoce. Que... No, bueno. Así y demás. Grosera. Y entonces, la última película que hiciste, Katian, cuéntanos de esa película. Se llama Kursk, acerca del submarino ruso que se hundió en 2000 en el mar Báltico y que sale en México y en Estados Unidos en mayo 2019 para que la vayan a ver. ¿En dónde? En donde sale mi hermano, la produje. O sea, la produje junto con Luc Besson y junto con un director productor que se llama Ariel Zeytoun. Que él es el que ha trabajado mucho con Salma Hayek y Penélope Cruz, que hizo Bandidas, que hizo Colombiana. Y con ellos produje esa película. Y los principales son Lea Seydoux, Matías Schoenaerts, que es un belga maravilloso, y Colin Firth. Que estuvo la chica danesa. Mr. Darcy. Good morning. No. Y la leyenda, Max von Sydow. Y Max von Sydow, el exorcista, por supuesto. Wow. La leyenda, Max von Sydow. Y Christopher Pascal. Y Chris. Y Chris. Chris Pascal, mi hermano. ¿Dónde filmaron, En 25 ciudades diferentes. ¡Wow! ¡Qué increíble! Nueva Zelanda, Rumania, Bélgica, el sur de Francia, en todos lados, sí. Oye, ¿qué diferencia ves del cine europeo al cine mexicano? ¿O al cine americano? Yo creo que es mucho más estético el cine europeo. Okay. El cine europeo es muy estético, porque quiere decir que se focalizan mucho en los detalles estéticos. Okay. El framing siempre es mucho más estético. Hay mucho más close-ups, ¿no? Okay. Por ejemplo, el cine americano hay mucho movimiento de cámara. Okay. El cine americano hay mucho dolín, hay mucho doliauda, mucho movimiento de cámara. El cine europeo es más estético, es como simple, sencillo, ¿no? Es como más... Lo menos más. Menos más y como entre más emociones des en la cara. Ok. Es mucho más importante porque tú te estás enfocando en el personaje, en la acción, en el momento, en la historia, claro. Correcto. Que a nosotros nos encanta ir a ver cine francés. Nos encanta, sí, nos encanta. Y de repente nos vamos en pijama. ¿Qué haces? Así alemán no. Alemán, por favor. Bueno, nos tocó una película. No, claro que no, porque ni me acuerdo, pero una película verdaderamente aburridísima, pero no todo el cine alemán. Es así, evidentemente, muy aburrida. Y yo, así. La película. Sí, porque entiendo lo que es el cine de arte, ¿no? El cine de arte se enfoca mucho más en los detalles, en más lento, ¿no? Claro. Pero no, bueno. Es que esto era una lentitud, así que de... No. Y entonces Leticia esperando mi reacción y yo esperando la reacción de Leticia. Entonces nos volteamos a ver, como en muchas obras de teatro también. Ya nos cacharon. Ya, cállate, no digas eso porque cada vez no sabía. Sí, pero cada vez que vayamos a una obra de teatro van a estar viendo que criticamos, burra. Nos van a poner una camarita así. Ya no vamos a poder juzgar. Chihuahua. No, es que luego estamos así y las dos.
literalmente al mismo tiempo hacemos así. Ya me ha tocado, ya me ha tocado. O sea, no más, ni siquiera nos volteamos a ver. No, es así. El ojo de soslayo, así. Ya me han tocado. Son tremendas. Ay, eso es tremendas. Muy bonito, eso es muy bonito. No, eso es increíble. Pues ahora vamos a hablar de nosotras. ¿Cómo se ve Leticia Calderón como persona? ¿Cómo te ves como mujer? ¿Cuáles son tu fuerza? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué te puede chocar en esta vida? Dilo, porque si no lo digo yo. Ya, estoy pensando. ¿Cuál te contesto primero? Estoy pensando. Que tú quieras. ¿Cómo ves? O sea, tú estás afuera y Leticia Calderón está aquí. ¿Cómo ve esta persona a Leti Calderón? En su sensibilidad, en su humanidad, en sus lágrimas, en sus risas, en su día a día, en su cosas que no sabe la gente de ti. Por ejemplo, que te fascina cocinar, que te fascina tejer, que te fascina ayudar. Sí, mi huerto. Mi huerto. Que ella planta, que ella de repente la ves con las uñas negras porque ella está escarbando la tierra. Se parece muchísimo. La sosa es impresionante. Le encanta todo. Le fascina todo. Son comadres, además. No salen mis manzanas. No puede ser. O sea, ¿cómo te ves, Leti? ¿Cómo ves? ¿Cómo? Esa parte de la gente que quisiera ahorita que tú les puedas contestar todas las preguntas sin leerlas. Yo me veo feliz. Yo soy una mujer que disfruta la vida. Una mujer que ya no le ve, ¿no?, el pelito a la sopa, ¿no? Y lo digo porque si antes a lo mejor era así. Cuando empecé a los 14 años, estudiaba, trabajaba, estaba en mi casa, tenía que cumplir con las actividades de una familia. Claro. Y me llegó tan rápido una novela tras otra, obra de teatro, novela. Sí, pero no tuviste llegó tiempo un momento de respirar. Que es como cuando vas en un tren tan rápido que no ves el paisaje, ¿no? Totalmente, sí. Yo iba, ¿no?, viendo nada más acá, enfrente, ¿no? No veía. Y yo creo que sí me perdí de muchísimas cosas. Nos perdimos, exacto. Yo por lo menos sí, ¿no?, puedo hablar por mí, yo sí me perdí muchísimas cosas. Cuando llega mi hijo Luciano, fue para empezar un sueño hecho realidad, ¿no? Ya por fin fui mamá, ¿no? Una cosa que yo deseaba desde toda la vida. Tengo que decir una cosa tuya. Desde la primera novela, la señorita empezó a ahorrar para ser mamá. O sea, que si hay alguien que somos... Compré mi primer mameluco. ¿Compró su primer mameluco en Valeri Maximiliano? No. Cuando yo a los 14 años empiezo a trabajar, mi primer salario, creo que recibí 500 pesos, una cosa así. ¿Y compró su mameluco? Compré mi mameluco blanco, porque no sabía si iba a ser niño o niña. Sí, a los 14 años. Entonces, o sea, no sabía si iba a ser niño o niña. Y esa duda. Entonces, yo lo compré blanco por si las moscas y lo demás lo metí al banco para ahorrar para mis hijos. Y hasta la fecha. Hasta la fecha todo lo que gano lo ahorro para mis hijos. Entre ahorrar para sus hijos y seguía comprando ropita de bebé. Sí, seguí comprando. Yo la acompañé a muchos, pero además esa es la anécdota que íbamos a contar. Estábamos juntos con Valeria Maximiliano y nos íbamos a comer a un centro comercial del sur. Y entonces llevábamos a Katian, porque Katian tenía 6 meses en Valeria Maximiliano y me acompaña, porque yo soy muy mamá igual que Leti. Yo creo que eso es la parte más padre de nosotras dos, que somos muy mamás. Son grandes antes mamás. Que ser grandes actrices, no, somos mamás. Y entonces llevábamos a Katian y Leti, yo la llevo en la carriola, ya ahí la llevaba y todo el mundo decía, Katian tiene los ojos azul marino, así muy grandototes. Y la gente pensaba que era tu hija. Sí, entramos a una tienda de bebés, pero tú a preguntar algo y yo te llevaba, ¿no? Y tú comprabas tus mameluquitos. Y yo, claro, como yo también compraba para mi bebé, entonces la gente se acercaba y dice, ¡ay, qué bonita su hija! Y yo, no es mi hija. La niega. O sea, claro que se me quedaba viendo como diciendo, ¿cómo la niega? ¿Por qué la niega? ¿Por qué me negaba? ¿No? ¿Por qué te negaba? A lo mejor es mi hija y no me he dado cuenta. Fíjate nada más. Seguramente. Pero nunca me di cuenta y a lo mejor sí te parí. Esa es una de las anécdotas que estaban en el suelo. Exacto. Fue cuando estábamos en la banqueta. ¡Ah, claro! A lo mejor fue claro, de ahí. Y ahí nació y ya no nos dimos cuenta. Y entonces, bueno, te ves feliz. Entonces, bueno, cuando nace mi hijo, que ya para empezar fue gran sueño hecho realidad, hice un stop para poder disfrutarlo, para poder estar con él.
Y entre ya tener a mi bebé y ser mamá y poder amamantarlo y toda esta sensación que te das el tiempo de decir, se paró el mundo, gracias, ustedes mátense, yo aquí estoy en mi casa muy bien. Además de su condición, que tiene síndrome de Down, y que me aboqué muchísimo a investigar no sus defectos, sino qué virtudes tienen estos niños. Y obviamente con el tiempo logré comprobarlo, claro, ¿no? Claro. Son niños agradecidos, amorosos. Son muy amorosos. Sonreía todo el tiempo. Él estuvo... Detallistas. Yo me acuerdo que cada vez que lo veo llega contigo y te da una flor. Siempre está el jardín y siempre llega y te da una flor. Es un beso, ¿no? Sí, es una maravilla. Dios sabe por qué hace las cosas y por qué me mandó este niño tan hermoso y tan maravilloso. Pero bueno, a partir de ese momento, evidentemente fue un parteaguas de mi vida, en mi vida profesional y en mi vida como mujer. Pero él me enseñó a disfrutar la vida. Él estuvo un mes con él, fue tu maestro, todo entubado y todo acá, y no se agarraba de mi pecho, no se agarraba la mamila, le tenía que dar con jeringa, entonces todo este tipo de cosas, ¿no? Me tenía a mí qué difícil, bien angustiada, ¿no? Y cada, a lo mejor me paraba a las 3, 4 de la mañana a inyectarlo, ¿no? Y el otro, dormido, nada más me escuchaba mi voz y me sonreía, ¿no? Yo decía, ¿y yo cuántas veces me levanté de malas? Su maestro. O me levantaba de malas o iba de malas a trabajar. No, qué tontería. Y él se levantaba con una sonrisa. Y él ya sabía que lo iba a inyectar y que le dolía, ¿no? Sí. Pero me veía con una sonrisa. Entonces fue cuando dije, claro, para esto llegó este niño a mi mundo, para enseñarme lo que realmente vale la pena. Exactamente. ¿No? Y luego cuando tienes un niño con discapacidad, la gente que tiene algún hijo con discapacidad sabrá de lo que estoy hablando, pero yo siempre oía a algunas mamás de, ay, ya está hablando, ay, empezó a caminar, ay, estoy harta, no me da la espalda, mamá. Ay, ¿no? Sí, ay, habla como perico todo el tiempo, me tiene harta. Entonces yo me quedaba callada y entonces cuando tú sabes que no tienes idea de cuándo tu hijo lo va a hacer o si lo va a hacer, ¿no? Aprendes a valorar cuando te dice, ah. Sí, claro, es. Era una fiesta. Claro. O cuando dio sus primeros pasitos a los 2 años y medio, casi 3, ¿no? Sí, es una bendición. No hay competencia. No, porque también de repente veo a las mamás que hacen ese tipo de pues mi hijo habló, o sea, a los 20. O sea, mi hijo ya camina, pues mi hijo, güey, o sea, ya me dice mamá y papá. Dice, o sea, pues mi hijo ya se graduó a los 3 años. O sea, sí, no, porque no está padre, porque la gente no lo hace de bien. La gente lo hace como... Con esa competencia. Pero además, sí, pero por eso, con esa competencia. Pero además te voy a contar una cosa. A mí me pasó con alguien, con una niñita, que no voy a decir nombres, que llega la mamá y que dice, ay, tu hija todavía no lee, ya tiene 4 años y todavía no sabe leer, no me digas, pero la mía lee desde los 3 años, no te preocupes, es que la mía está agarrando la onda de leer en inglés, francés y español al mismo tiempo, por eso se tarda un poquito más, ¿no? Y a los 10 años hablaba perfecto inglés, francés y español, entonces... Ay, tu hija no habla inglés, Francia. Ay, no, ¿cómo? ¿Cómo, no? O sea, claro. ¿Por qué entonces? Sí, entiendo. ¿Por qué la competencia? Pero en mi caso, mi caso fue maravilloso porque la gente no se acercaba. Sí. La gente no me preguntaba. No. Una vez una tía me dijo, le dice a Luciano, ay, Luciano, ya deberías de caminar, mi amor, ya estás grandecito, ¿no? ¿Qué hiciste? Entonces se me queda viendo y hace como que... Por un lado me dio gusto, y te voy a decir, ¿por qué? Porque se le olvidó que tiene síndrome de Down. Lo trató como un niño normal. Lo cual está muy bien. Lo cual estaba perfecto. Claro, claro. Y después le dije, sí, tía, va a caminar. Va, seguro. Yo te lo aseguro que va a caminar. ¿Cuándo? No sé. ¿No? Pero vamos a darle su tiempo. Y va a hablar. Y ahorita, bueno, es una bala. No, bueno, no te entiende. No lo paras, ¿no? Y gracias a Dios, creo que es un chico que también... Es una bendición extraordinaria. No, sí, y luego llegó el otro hermano que también ayudó muchísimo. Carlos también ha sido un ángel en nuestras vidas. Es un maestro, su protector, Es dulce, ¿no? Es dulce. Es bueno. Carlos es...
de verdad, es un guardián que nos mandó Diosito para cuidarnos a Luciano y a mí. Claro. No sabes cómo me cuida, cómo me nos protege, ¿no? Es un niño tan transparente, tan bonito, tan lindo. Sí. Y todo esto, a lo que voy, todo esto, a mí me enseñó, en vez de amargarme, tengo un hijo con discapacidad, porque mucha gente, tengo un disco discapacitado, tengo un niño discapacitado, porque a mí es un castigo. Yo respeto los comentarios de cada persona. En mi caso no fue así. En tu caso fue una bendición. En mi caso fue una bendición y fue todos los días de mi vida hasta hoy. Es un descubrir, claro. Es un valorar. Claro. Mi hijo me enseñó todos los días, y lo comentaba hace poco. Llegó de la escuela y me abrazó. Siempre me abrazó. Pero, ay, mamá, quiero decirte que te extrañé todo y que te amo. Abuela. Ay, gracias, mi amor. Y se... Porque sí sabes que eres la mujer más importante para mí. No, muy bien. Se te cayó la baba. A punto de llorar, ¿no? Y le digo, ¿y tú el más importante para mí? Y dice, no estamos hablando de mí. ¿No? Luego me dice, gracias por darme de comer. Gracias por llevarme a la película. Gracias por comprarme mis palomitas. Si no lo da por hecho, agradece. Gracias por haber venido conmigo. Gracias por, ¿no? Por darme mis huevitos. Gracias por... Todos los días me da gracias por todo, ¿no? Llegará un momento que dices, ay, bueno, ya, no. O sea, yo no, porque yo digo, claro, toda la gente, yo me incluyo, damos todo por sentado, ¿no? Totalmente, se nos todo olvida. Todo por hecho, sobre todo las mamás y el papá, ¿no? Y ahora, ¿no? De repente digo, ¿cuántas veces le he dicho gracias a mi mamá? Nunca. Díselo. Nunca, bueno, ahora ya le digo gracias, ¿no? Ya, a lo mejor no digo gracias por, ¿no? Pero una vez sí, en un día de madres, obviamente, le escribí una carta muy bonita y ahí le dije, ¿no? Gracias y todo. Pero sí, o sea, si está en la casa, ay, gracias por venir, gracias por estar, gracias por cuidarme a mis hijos. Gracias por la sopa de Lima. Gracias por la sopa de Lima, que me hace unos tamales. No, la sopa de Lima la hago yo. No, también, pero también tu mamá. No, pero yo la hago mejor. A fuerza. O sea, que no me oiga. Es una de las partes que no conocemos de Leti, ¿verdad? Exacto, que no me oiga mi mamá, pero la hago mejor. Ella sí le salen muy bien los tamales, pero... Ay, no, qué cosa. Pero sí, gracias. Claro. No, es que la gratitud. Entonces ahora también agradezco mi carrera. Agradezco que te pidan un autógrafo. Agradezco que la gente te diga un comentario muy lindo. Que la gente te dé tanto claro, amor. Claro, que la gente que te vea, que te disfrute tu trabajo amor, o no. Por supuesto. O que te diga, no me gusta. Gracias por decírmelo. Claro, porque también... No, también se vale. De oro para claro, también se vale. No me gustó tu vestido, sí me gustó... Pues gracias. Claro. Sí, es una maravilla. La gratitud, yo creo que quien no camina en la vida con gratitud, no camina. ¿A qué vino, no? No camina en la vida. A esta vida venimos a servir y a agradecer finalmente todo lo que tenemos. Y a ser felices. Y a ser felices. Y a ser felices. Yo siempre se los he dicho a mis hijos. Es lo único que realmente importa. Tu única obligación en este mundo es ser feliz. Claro. Katiana, ayer te entrevistaron, ayer te hicieron una entrevista bien bonita. Y hubo un chorro de cosas tuyas que me encantó lo que comentaste. ¿Qué es cómo tienen que llegar los chavos? ¿Qué es lo que no deben de tener para llegar a sus sueños? Tú dijiste unas cosas bien bonitas ayer y me gustaría que lo comentaras, porque eres una niña con un ponche impresionante, pero además que no lo piensa. No piensa dónde está, dónde va a llegar o cómo lo va a hacer. Ella está. ¿Qué consejos le puedes dar a los chavos de tu edad, a los más chicos, con respecto a la entrevista que te hicieron ayer? ¿Qué puedes hablar de eso tú, mi amor? ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar? Pues sin miedo, uno, ¿no? Visualizando tu meta siempre, diciendo, ahí quiero llegar, eso es lo que quiero, lo visualizas y no pensar, no pensar en los obstáculos, no pensar en qué va a pasar, no pensar en... ¿Qué tal si nos sirve, no? Ir directo sin ver a los lados, sin miedo, creer en ti, porque va a haber mucha gente que no va a creer en ti, mucha. O sea, o que te va a hacer sentir. O que te vas a sentir que no. Que no vales. Por supuesto, o que no tienes nada que estar haciendo ahí. Pues yo creo que nada más, o le das un tequila, le dices chinga a tu madre, le dices que Dios te bendiga. Claro, mientras tú. Sigas programa censurado. Y nadie te quite ese sentir. No, mientras tú creas en ti, mientras tú digas, yo puedo.
yo puedo hacerlo, o sea, yo voy a llegar, yo voy a llegar. Si tú no puedes llegar, pues ni modo, amigo, o sea, pues no llegues, ¿no? Si tú crees que no puedo llegar, es porque tú crees que tú no puedes llegar. Pero si yo quiero llegar, yo voy a llegar. O sea, nada más no tener miedo a aventarte y hacer las cosas, porque si no las haces tú, alguien más las va a hacer, ¿no? Nada más aventarte y no tener miedo a visualizar y ser terco. La terquedad es muy importante. Claro. Ser tercos y ambiciosos a veces ayuda. Sí, claro, ¿no? Y fíjate con que medida, vi, claro, que ayuda. Vi una, claro. Vi una entrevista, no, sí vi una entrevista con Snoop Dogg, muy simpática, que le dicen, ganó un premio y le dicen, oye, ¿y tú a quién tienes que agradecer? Y al principio me dio mucha risa porque dijo, yo me quiero agradecer a mí, ¿no? Y al principio todos se reían, ¿no? Como, ay, ¿no? A ti. Yo me quiero agradecer a mí porque yo creí en mí cuando nadie lo hizo. Yo me quiero agradecer a mí porque me hago reír todas las mañanas. Yo me quiero agradecer a mí porque estoy chistoso. Yo me quiero agradecer a mí porque lo he logrado. O sea, y se empezó a decir, claro. Y luego te pones a pensar y dices, sí, es cierto, o sea, ¿no? Gracias, claro, a las personas que confían en ti, gracias a tu familia, gracias a las amistades como las que ustedes tienen. Nos desvaloramos. Ustedes mucho dos tienen nosotros una amistad extraordinaria, que se apoyan en todo momento y hay que valorar. O sea, yo tengo unos amigos extraordinarios que siempre me han apoyado. Pero primero es darte gracias a ti por, claro, creer. Las cosas las logras tú. Claro, ¿no? Por creer y por decir, no me voy a parar. Claro. O sea, y si te paras y te caes, está más cool porque te levantas. No, claro. Y triunfar en un país que... Las caídas sirven para levantarse. Pero cañón. Exacto. Sirven más. Claro. Triunfar en un país que no es el tuyo, además en otro idioma, que finalmente no es el idioma materno, ¿no? Pero lo hablan como tal, no, también. No, lo hablan mejor. Digo, que el español, pero... Inglés y francés. Tú dirías... híjole, llegar a un nivel como el que has llegado, claro, ¿cómo lo hiciste? Sin miedo, contestó Katia. No me da miedo, voy a lo que voy. O sí me da miedo. Claro, pero claro. Sí me da un chingo, pero de no miedo, te paralizas. Perdón mi francés. Pero no te paralizas. Pero digo, pues órale, decirle, ¿sabes qué? Si me da un chingo de miedo, un shot de tequila y vámonos, ¿no? Un mezcal, compa. Claro, y vámonos. Claro. Sí, pero tienes razón, es que, o sea, yo digo que a veces el miedo... paraliza, ayuda a la gente. Y te ayuda. Y yo digo que la terquedad, el miedo, todos esos, la ambición, claro, te sirven para llegar a ser exitoso en la vida. Por supuesto. ¿No? Por sí. Supuesto. Porque tú dices, bueno, crees en ti, ¿no? Pero también haces las cosas. Por supuesto. No, mucha gente dice, pues, sí, creo en mí, ¿eh? O sea, sí, o sea, porque sí soy muy bueno, pero, ¿no? Pero ahorita me da... Pero ahorita, como que no voy a buscar trabajo, porque ay, creo mucho en mí. O sea... Ayúdate, que yo te ayude. Claro, por supuesto, o sea, cree, ¿no? Sí, cree en ti, en lo que vas a hacer, en tu proyecto, pero, ¿no? Claro, move, muévete. Claro, sí, muévete. También en una industria tan difícil. Claro. Sí, ¿cómo porque, le hacen? Porque también comentaba hace poco, perdóname, me vino a la memoria, ¿no? De trabajar a los 14 años, lo que acabas de decir tú también, cero reventones, cero discoteca, yo no tengo un grupo de amigos de mi escuela. Yo sí. Yo no, porque además yo cambié mucho, yo viví en Guaymas, luego viví aquí en México, luego me fui a La Paz y luego, claro, ¿no? Estabas contigo misma. Y no había las redes sociales, y no había, o sea, al principio las cartas y esto, pero luego pues ya, la verdad es y que las ya. Cartas las cartas eran maravillosas. Pero o sea, ya no había las redes sociales para tener el contacto. Y yo empecé a trabajar tan chica que yo no afiancé esas amistades que afianzas cuando eres adolescente, sí, ¿no? Y te vas a la discoteca, o te vas a comer, o te vas al cine, o compartes las experiencias de tu primer novio. Ay, claro, ¿no? Y eso ustedes no los vivieron. No, yo no lo viví. No, ni yo tampoco, porque además te voy a decir una cosa. A mí fue chistosísimo porque mis amigas de la infancia nos volvimos a unir cuando murió una de ellas. Okay. Eso fue hace poco. Eso fue hace 6 años, otra vez. Mis amigas de la infancia nos volvemos a reunir tristemente en una misa, en un velorio, de que se muere una chava de nuestra edad. Finalmente es súper triste. Pero tú siempre fuiste en la misma escuela. ¡No! Con... ¿Ah, fui no? La corrida de mucho, lo que no sabías de Magda Karina. ¿En serio? Pésima estudiante. La y cuéntales fui... cómo comprabas a todos los maestros. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Invitándolos al teatro! Yo les decía, ¡ay, te invito a ver a mi a papá! A mí me choca eso, ¡claro! Dejamos de ser amigas. Oye, no sabía, no sabía eso de ti. Soy indignada. Te invito a ver a... Vámonos. Oye, es que tu abuela, Magda Guzmán, te invito al teatro. Está buena calificación. ¡Ah! ¿Qué Oye, tal? Carlos Ancira, el monólogo...
te invito a verlo. Y entonces ahí estaban, ahí yo los compraba por ese medio. Ay, todo se vale. Siempre ha habido corrupción, señoras y señores, y yo fui fan y promotora de nada, la quiero que lo sepas. O sea, la amiga que yo creía tener. Exacto, pero sí manejo la corrupción, definitivamente. No, pues, eso se llama habilidad. Ay, claro. Pero además, se llama astucia. A partir sí, de ahí me busqué. No se llama corrupción. Ay, sí. Se llama astucia, se llama astucia. Ay, pues, sí. Va muy lejos. Por salvarme. No es por salvarme. Quería yo tener un título. La gángster, ¿no? La gángster. La que la empezó a pagar. El título negro. Oye, ¿qué es lo peor que has hecho? ¿Has matado a alguien? No manches, no vamos tan lejos, oigan. Oye, y fíjate que yo fui buen estudiante. ¿Sí? Tú fuiste muy buen estudiante, yo lo sé. A mí me encanta. A los niños les dicen, ahorita hagan un trabajo y una maqueta, y la termino haciendo yo. O sea, y aparte no tengo mucha paciencia. Yo, ¿no? Un resumen o algo, yo estoy. ¿No? Y Carla, mamá, ¿me ayudas? Claro, ¿sabes? Porque yo se lo voy a hacer. Te digo, por lo menos te lo dicto, pero que no, o sea, escríbelo todo mal. Por lo menos te lo dicto, pero ya está todo claro, en la mesa. Y ahí me ves a las 2, 3 de la mañana cortando, pegando, o sea, me nos fascina. Íbamos a nuestras clases de cocina y Leticia, todos tus apuntes, todo así. Y llegaba a hacerlo. Claro. ¿En serio? Sí. Pues, ¿para qué vas a clases? Digo yo. Sí. Yo llegaba, es lo que digo. Yo llegaba a hacerlo, si vas pero a clase no lo apuntaba todo. De inglés, o vas a clase de cocina, o vas a clase de algo. Es para hacerlo. Ay, sí, adiós. No, pues es como para llegar y después como hacer un repaso, tratar de, ¿no? De hablar inglés con la gente que inglés. O por lo menos decir, siente, ¿no? La maestra, ¿entendieron cómo se hace el pastel? Sí. Y llegas a tu casa y dices, puta, ¿qué es esto? No me salió. Entonces no entendiste. Claro. Oye, pero además somos las abuelas las dos. Tejemos, cocinamos. Pero ella ya planta. Ella planta. Ahí me sentí, sí. Me sentí un ficus así de que amo los ficus, amo. No, yo también. Sí, es que me encanta tejer. Fíjate que yo pensé que era algo para muy abuelitas, o a lo mejor tengo una abuelita adentro, ¿no? Que ya quiere salir, pero no todo lo que es manualidad, a mí todo lo que es con la manualidad, tierra. Sí. A mí también. Y con la conexión a la tierra. La plastilina, sí, 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 ¿no? Sí. Les voy a contar una anécdota chiquita de Katian. Tenía 2 años y de repente yo veía que le salía moco verde, moco anaranjado. ¡Qué asco! ¡Moco rojo! ¡Moco! Así, yo decía, bueno, ¿qué tiene? Digamos, gangosa, ¿no? Yo decía, ¿qué le puso esta niña? Bueno, la tuve que llevar, casi la operan porque esta se metía plastilina. Era su hobby favorito, la plastilina. Y aparte con su dedito se la metió. ¡Qué horror! ¡Toda puta boba así! Todo con celulitis. Suena, pero se sonaba, pero no salía nada. Claro, pues es que es dura la plastilina. Bueno, pues la se secaba. Se me secaba. La tuve que llevar a que casi lo operaban. Pues sí, qué loca. Sacarle la plastilina desde acá. O sea, impresionante, pero así de colores. Decía, ¡qué loca! O sea, ¿sí? El doctor ahí. Mi poco de codotes, papá. O sea, ¡qué cosa! Y tanto hablaba gangoso, porque de repente empieza a hablar como gangoso. Y eras tremenda, ¿verdad? Tremenda. O sea, y Katian ya trepaba en todos lados. Y, o sea, era... Sí. Era Tarzán, chita. Algo que tiene que saber la gente es, por ejemplo, que mis hermanos y yo éramos, o sea, mi mamá un día lloró y dijo, no tengo hijos, tengo monstruos. ¿Quién, tu mamá? Ajá. ¿Por qué? Cuenta, yo no me acuerdo, la verdad. Sí. Cuéntalo, leyenda, once upon a time. Pues dice mi mamá, o sea, lo que pasa es que yo seguía mucho a mi hermano Mario, que era así como mi ídolo y tal, ¿no? Nos llevamos 11 meses, pero para mí era el mayor. Sigue siendo el mayor, 11 meses. ¿Muy mayor? Pero es mayor. Oye, a los 11 meses... O sea, ya gateas y tú apenas estás. Exacto. Hay como bulto. Y él siempre me sonsacaba. Me acuerdo un día que él me dijo, vámonos a Reino Aventura, ¿no? Y mi mamá está en el hospital con mi otro hermano. Entonces le digo, oye, no, pero vamos a pedir permiso, porque como que siempre fue una niña rara de pedir permiso y avisar dónde andaba. No, dice mamá, ¿dónde? Ordenada. Dice mamá, yo no te enseñé esas cosas, ¿no? Pero bueno, siempre fue así. Mi mamá también dice lo mismo. Entonces, le digo, no, hay que pedir permiso. No, no, ya pedí. Yo. Bueno, ahí va. Todo el día, mi papá fuera de México. Mira, Leti, aviéntate de aquí, ya iba, Leti. O sea, y todo el día, sin celulares, sin teléfonos, sin nada. ¿Qué, tu mamá qué dijo? Mi mamá llega del hospital y no están sus hijos.
O sea, ese tipo de cosas, rompíamos cosas, no levantábamos la alfombra, el papel tapido. O sea, realmente yo sí me acuerdo que bueno, por lo menos también Taz cuenta. Que se hizo por ti. ¿Eh? ¿Taz? Sí, cállate. Lo crearon por ti. Exacto, exacto. Fueron a tu casa y dijeron, a ver, el demonio de Tasmania es Leticia Calderón. Éramos tremendos. Y claro, a lo mejor nos aburríamos, ¿no? Yo metía el papel del baño a la taza para ver si flotaba o a ver, no sé, me imaginaba que no salí peces. O sea, que me imaginaba. ¿No? O sea, no tengo la menor idea que me imaginaba. Pero sí hacíamos travesuras y yo dije, ¿hay un Dios? Hay un Dios que me va a castigar. ¿Y qué crees? Y no. No. Ah, o sea, si tú me preguntas no. ¿Qué travesuras han hecho mis hijos? No. Creo que una vez Luciano sacó toda mi ropa de un cajón. ¡Qué grave! Ya. ¿En serio? Y se agarró los deditos el güey. O sea, que cerró y se. ¿Y Carlo? Carlo con pañal. Me acuerdo que estaba chiquitito porque le pegué el pañal. Se salió la enfermera y él iba atrás de él. De ella, entonces salió a la banqueta y yo, ¿no? Y le pegué dos nalgadas, como nunca les pego, bueno, nunca le pegaba también a los dos años, se quedó así y nunca más volvió a hacer nada. O sea, sí, bueno, espero que ya no me den lata, no de adolescentes, pero así una travesura como esto de la plastilina. Nada, no, Katia era tremenda, Katia sí volaba. Amor. ¿A quién amas más en esta vida? Ay, pues eso. Es obvio, pero bueno, hay que decirlo porque también la gente quiere saberlo, porque además. A ti. A ti, nada más. No, pues evidentemente, mira, yo creo que como cualquier mujer, siempre creces con estos cuentos maravillosos de Walt Disney, ¿no? Esperando siempre tu príncipe azul y lo visualizas y el castillo que llegue y me rescate en la vida y el amor y me haga feliz y vivieron felices para siempre, sí, ¿no? Sí. Ese yo creo que lo que deseamos todas las mujeres. Cuando llega tu pareja, tu novio, tu esposo, y a lo mejor tienes momentos muy padres, muy muy maravillosos, muy pero llenos de amor, ¿no? Muy llenos de una gran alegría y una gran satisfacción. Pero nada es comparable con un hijo. Definitivamente. Nada. Yo también. No, mis tres hijos son mi mundo, mi adoración, mi todo. Katian, ¿a quién amas más en esta vida? A mí. A Leti. La acabo de salvar y de rescatar. No. O sea, híjole, el amor así, ¿qué significa el amor para ti? ¿A quién amo más? No, ¿qué es el amor? Exacto. A mi familia. O sea, ¿qué es el amor siempre para ti? O sea, a mi familia y a mis amigos, que son como mi familia, pero más que nadie a mi familia. Sí, la verdad. O sea, mi familia sí es mi fuerte. O sea, tú sabes cómo nos llevamos. Claro. O sea, mi familia y yo nos buleamos todo el día. Yo no. Todo el día nos buleamos. Sí. Nos amamos, nos apoyamos hasta mi familia. O sea, para mí hay cinco personas muy importantes que son mi mamá, mis hermanos, mi abuela y mi papá, punto. Claro, claro, claro. No hay más. Claro, claro. Sí, sí. ¿Qué te desespera? ¿Qué quieres decirle a la gente? Por favor, no hagan esto. ¿Qué odias de lo que está pasando? ¿Cuánto dura el programa de hoy? ¡Ah! Ya nos queda muy poco tiempo, tristemente. Pero, ¿qué es? Cinco minutos nos quedan. Así como resumidas cuentas, ¿qué, sí, qué no puedes? Yo sé que es lo que a ti y a mí nos pone muy mal, definitivamente. Díselos, por favor. Diles con lo que no puedes. Bueno, a mí particularmente, para resumirlo, la inconsciencia. Es correcto. O sea, que la gente no sea consciente de... Me pone muy mal. O sea, que se está... Entonces ya de ahí te desatas en muchos ejemplos, ¿no? Sí. La gente que se estaciona en los lugares para gente con discapacidad, que está dibujado una silla de ruedas. No puede. No es para la señora pelucona, que, ¿no? Ni por la que está saliendo del gimnasio. Pero dice, ya tengo 60 años, ya es para mí. ¿Dónde dice? Claro, claro, claro. No. ¿Dónde dice? No. No es para gente con discapacidad física. Pero decir, además, ni que tú está en silla de ruedas o que está, sí, que no sí, puede, sí, a lo mejor puede ser un joven que esté en muletas. Por supuesto. Porque tiene una discapacidad en ese momento. Sí. ¿No? Se rompió el pie, se rompió lo que sea, sí. Un día me dijeron, tú tienes derecho. Le digo, ¿yo por qué tengo derecho a estacionarme ahí?
porque tienes un hijo con discapacidad. Sí, pero no está aquí. Digo, pero es un, no, pero es una discapacidad intelectual. Por supuesto. No física, mi hijo puede cambiar. Es más, corre divino. Por supuesto. Sí, claro. Por supuesto. ¿Por qué, por qué tendría que estar sufriendo? O sea, ¿no? con eso no puedes, definitivamente. Esa inconsciencia, o también entonces te vas a otro rollo, entonces la inconsciencia de no ahorrar agua, la inconsciencia de no ser educado, la inconsciencia de tratar mal a de los agredir. Animales, a la gente, a la a todo. Sí. Entonces ahí te vas de por muchas cosas. De pasar y cortar un árbol así. O sea, ¿por qué? La inconsciencia es eso, que te falta la conciencia, porque puedes ser ignorante. Sí. Y la ignorancia la entiendes de alguna manera, claro. ¿No? Sí, pero la inconsciencia... Porque la ignorancia dices, híjole, perdón, no sabía que me tenía que estacionar aquí, ¿no? Sí, eso es una ignorancia. Pero la inconsciencia es esto de decir, ay, lo maté, no sabía que era... Ay, te violé, perdóname, sí. No sabía que era malo. ¿No? Sí, no, no, la verdad es que son cosas con las que no se juega. Yo no puedo con la inconsciencia. Katia, ¿qué te estresa a ti? ¿Qué es lo que, de las personas? ¿Tú? ¿Qué es? ¡Ay, ya! ¡Mi mamá! Eso lo hablamos en la casa, eso lo hablamos en la casa. ¿Qué me desespera tú, mamá? Ay. La falta de amor ante los demás. Sí, claro. Eso no lo puedo soportar. O sea, el no tener tacto. Ante las otras personas, el ponerse el pie, el no amar, el no entender, el no tratar de ponerte los zapatos de la otra claro. persona, porque algo, o sea, eso a mí me puede chocar, el criticar, eso a mí me choca, claro, me choca claro. cuando no hay tacto humano. Porque estamos, no hay amor. Porque no hay amor, o sea, somos los únicos individuos que no estamos conectados, todo está conectado menos el ser humano. La naturaleza está conectada, los animales están conectados, los insectos están conectados y nosotros bien. Tenemos que ponerle etiqueta a todo. Es mi árbol, no sí. es tu árbol, cabrón, el árbol está es ahí. Es mi calle, es mi periférico. Es mi sí. calle, güey, no. Sí. O sea, es el árbol que está ahí, abrázalo, quiérelo. Pero, o sea, ¿sabes? La falta de tacto y la falta de amor. Sí, correcto, correcto. Los unos como para, con para los otros. O sea, sí, no yo, hay. Yo para ti, tú para, o sea, todos, no hay. Sí, no correcto. Hay, ya no hay amor. Y por eso no hay conciencia. Y por eso no hay conciencia, por supuesto. Claro, por claro. supuesto. Pues para mí, el día de hoy ha sido un día, como mi programa pasado, maravilloso. Este más. Ay, sí. Este más, este más. Mamá, mira lo que está diciendo tu hija por pizza. No es cierto, ma. No es cierto. Mira, ma. No es cierto, ma. Ha sido un agasajo, porque además todo es a gusto, todo se platica a gusto. Nos faltan horas para terminar sí. una super plática. Las voy a volver a invitar. Bueno, Katian ya se me va otra vez porque ella no vive en México. Pero nos falta tiempo para saber más de estas personas, de estas mujeres maravillosas, que las amo. Ay, les agrada, les agradezco profundamente. Estar conmigo siempre en las buenas, en las malas, en las peores, en las maravillosas, que nos divertamos tanto. Ahorita veníamos en el coche, Katia y yo, o sea, fueron cuántos semáforos que iba yo llorando de la risa. Siete, ahorita te enseño el video, lo tengo aquí. Siete semáforos que iba yo literalmente en el suelo de la risa, que no podía yo dejar de llorar de la risa que tenía. Con las que me divierto, con las que platicamos, con las que nos tenemos confianza, con las que nos enojamos y solucionamos nuestras cosas. Finalmente son mi hermana del alma, de vida, de no genes, mi hija a la que idolatro con todo mi corazón. Gracias por estar conmigo siempre. Gracias por este programa tan maravilloso, por esta plática tan a gusto, tan rica. Que luego platicaremos mucho más con ellas, en algún otro momento volverán a estar aquí conmigo. Y de verdad, gracias a ustedes, gracias por querernos, por apoyarnos, por confiar en mí como en mi nueva faceta de conducta. Muchas felicidades, mucho éxito, y mucho estoy éxito. Estoy muy contenta, de mucho verdad, éxito. Porque he tenido a las cuatro personas y me falta mi chiquito, pero ese chiquito no le gusta estar aquí en cámaras. Pero a las cuatro personas, de las cuatro personas más importantes de mi vida, sentadas aquí conmigo. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Katia. Gracias. Gracias a ustedes, los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Y creo que el viernes que entra no tenemos programa porque es Viernes Santo, pero el siguiente sí. Aquí nos vemos y yo les estaré informando nuestras redes sociales. Leticia Calderón, le choca las redes sociales. Olvídenlo. Ay, es que ¿cuál? No sé cuál es. No. @leti79, ¿verdad? Mi Twitter. No sé.
No sé, después se los averiguo. Sí, pero le chocan las redes sociales, la verdad. No, es que no tengo tiempo, perdón. No voy con las redes sociales. Ojalá nos acompañen siempre. Pero luego, que Dios los bendiga. Vamos a hacer conciencia y vamos a actuar con amor, desde el amor y para el amor. Exacto. Gracias.